Hola amigas, amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar decorando la mansión moderna. Es un vídeo que me habéis pedido muchísimo y os voy a dar un montón de tips e ideas nuevas para que podáis usar en vuestras casas. Si te gustan estos vídeos, no olvides darle a like y suscribirte. Y sin más dilación, ¡empezamos! Preparad las palomitas porque esta decoración va a ser larga. Atentos porque se vienen ideas chulas. Vamos a empezar haciendo una lavandería. Vamos a colocar una pila que vamos a esconder con esta estantería llena de perchas, y colocándole este plato hacemos como si estuviese el grifo incrustado. Esto puede ser muy útil si queremos lavar la ropa a mano. Aquí debajo vamos a colocar todos los jabones y vamos a colocar esta ropa negra. Esta ropa la podréis encontrar en la casa de actividades. Ahora un cesto de la ropa para dejar la ropa sucia, dos lavadoras, una alfombra de piedras y encima de las lavadoras vamos a colgar este cuadro que he hecho. Si queréis hacer este cuadro también lo podéis hacer en la casa de actividades. Lo único que tendréis que hacer es dibujarlo y luego os recomiendo que con el lápiz blanco perfeccionéis algunas de las letras para que sean un poquito más finitas. Es un tip súper chulo que la verdad que queda genial en cualquier parte de la casa. Encima de la lavadora pondremos esta plantita que está en la zona de comidas de Ciudad Sarao, una escalera blanca, una estantería con puertas para guardar los detergentes y los productos varios para la lavandería, otra estantería con una radio, y aquí vamos a preparar una mesa para doblar la ropa. Debajo de la mesa vamos a colocar dos cajas con un montón de toallas dobladas y encima unas cajitas con algo de ropa blanca. Toda la ropa blanca también podréis encontrarla en la casa de actividades. Y para terminar, aquí a la izquierda colocaremos un poquito de decoración con otro cuadro que he hecho en la casa de actividades y un poquito de luz. Y ya estaría. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Dejadme vuestras opiniones por comentarios que os estaré leyendo. Ahora vamos a pasar al baño principal. Vamos a colocar una bañera en medio con un poquito de decoración, unas luces que son preciosas, una alfombra de piedras, unas luces en el suelo y otra alfombrita de piedras pequeña aquí a la izquierda. Aquí vamos a colocar un tronco que va a hacer la función de mesita y vamos a colocar un champú y una esponja de nube. Esta esponja la podréis encontrar en el hospital. Aquí a la derecha de la bañera vamos a colocar una estantería con un albornoz negro que podréis encontrar en la oficina de correos y después otra estantería con el váter y aquí arriba una cajita con papel higiénico. Y por supuesto, un poquito de decoración. Y como no, una pila para lavarse las manos con un espejo súper chulo curvadito. Vale, ya tenemos también el baño listo. ¿Cómo valorarías este baño del 1 al 10? Os leo por comentarios. Continuamos con la cocina. Atentos porque os voy a dar unos tips que os van a encantar. Para esta casa me gustaría mucho crear un frigorífico nuevo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser coger estos aromatizadores que sueltan como un poco de humo y vamos a colocar al lado unas luces en el suelo. Cuando tengamos esto preparado, colocamos esta estantería y cuando pones comida encima parece que sea un frigorífico en vez de una estantería, ya que tira ese humito del frigorífico. Y esto no es todo, porque también vamos a colocarle un horno por detrás, así parecerá que esté incrustado, una cafetera y una bolsa con café que podréis encontrarla en la zona de comidas de Ciudad Sarao. Aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho antes, porque vamos a hacer una nevera simétrica, vamos a colocarle también comida y otras bolsas con un poco de arroz y un poco de pan. Y esta vez a la derecha vamos a incrustar una pila para lavar los platos. En el medio vamos a colocar una alfombra de piedras con una estantería en la que colocaremos varios utensilios o vajilla que nos servirán mucho para poder cocinar. También vamos a colocar un carrito con sal y aceite que podréis encontrar en el aeropuerto. Y aquí a la derecha vamos a hacer un pequeño comedor para que puedan sentarse a comer. Vamos a colocar estas sillas verdes alrededor de la mesa y aquí un poco de decoración con el menú, con varios pósters y esto de café que me parece súper mono, una plantita, un poco de luz y por supuesto la alfombra de piedras. Ahora sí, ya tenemos el conjunto de la cocina con el comedor. Ay, se me ha vuelto a olvidar poner la placa y ya llevo mitad de vídeo. 2000 años más tarde. Tampoco es que se vea gran cosa, pero bueno. Es que no sé dónde colocarla, o sea. Continuamos, mi gente. Vale, chicos, continuamos con la sala de estar. Vamos
vamos a colocar una tele grande y vamos a esconderla con este sofá. Y atentos a esto, porque voy a utilizar esto como almohadas. En realidad son dos pompones de animadoras que encontré en la sala de actividades. Pero la verdad es que me encanta y queda súper aesthetic. Y encima de la tele vamos a colocar un cuadro con una vela y este cuadrito de manchas de vaca que he hecho yo en la sala de actividades. Podéis hacerlo con un poquito de negro haciendo unas manchas y después os lo lleváis a casa y listo. Ahora una planta con este asiento colgante, unos peluches y a la derecha más decoración con una mesita en la que podremos poner un poquito de té y un asiento en el que estarán súper a gusto. Y por supuesto no pueden faltar estas bombillas que son geniales. Y comedor listo. La verdad es que es pequeño, pero creo que es bastante funcional. En la zona del ascensor tan solo vamos a colocarle un par de bombillas, un poco de decoración y un poco más, porque si no me va a petar ya enseguida la casa, no me va a dejar colocar más cosas. Y aquí vamos a hacer una entrada chulísima, con este espejo y esta alfombra de piedras, una lámpara, y aquí vamos a colocar este cactus que es chulísimo, lo podréis encontrar en el hospital. Después esta caja que también la podréis encontrar en la casa de actividades, con este periódico que encontraréis en el hospital, un poco de luz en el suelo, y aquí en la estantería vamos a colocar el pasaporte que lo podréis encontrar en el aeropuerto, unas llaves, esto vamos a imaginar que son como unos DNIs, los encontraréis en el hospital, una cámara de fotos, una planta y esta lámpara de luna súper chula que la regalaron hace poquito. Este cuadro súper chulo que he hecho en la casa de actividades, la gracia es dejar finitas las líneas de los lados, con una estantería y unas perchas por si quisieran colgar los abrigos. Y a la derecha repetimos lo mismo, pero esta vez con un cuadro en el que pone home. Y también vamos a colocarle una estantería con unas perchas por si quisieran colgar cualquier tipo de ropa. Ahora un peluche con un taburete y un poquito de decoración. Y ya tenemos la entrada lista. Y para rematar, vamos a poner aquí en la puerta una alfombra de piedras con un taburete, una planta y una alarma y una cámara de vigilancia para dar un poquito más de seguridad. Vale, amigos, creo que ya tenemos la primera planta. La verdad es que es como una casa entera y todavía queda la mitad. Lo único que espero es que os esté sirviendo muchísimo este vídeo y espérate a ver más porque todavía queda lo mejor. Vale, amigos, no me lo puedo creer, pero ya vamos por el segundo piso. Vamos a continuar con la habitación principal. Vamos a colocar una cama de matrimonio con un escritorio, estas luces por encima que quedan preciosas, un sillón, una alfombra de piedras que queda preciosa, y vamos a colocar en la ventana esta planta que regalaron hace poquito y lo encontraréis en la oficina de correos si lo recogisteis, un ordenador que encontraréis en el creador de personajes, una libretita con un papel, este boli de perrito que también lo regalaron hace poco en la oficina de correos, un móvil que encontraréis en la casa de actividades, un poquito de decoración y, como ya sabéis, este cactus del hospital que vamos a colocar con este cartelito súper chulo, un peluche, y aquí a la izquierda vamos a colocar un espejo con bombillas, con una caja en la que pondremos una capucha de la casa de actividades y una plancha y un rizador de la peluquería. Y ahora os enseño un tip súper chulo, y es que vamos a colocar aquí unas estanterías, podemos intercalar los colores, y si le colocamos unas perchas parece como un armario abierto en el que podremos colocar toda nuestra ropa favorita. Un poquito de decoración, una planta y listo. Aquí vamos a hacer una habitación de invitados súper sencilla, pero con estos sillones parece que las camas cambien de cabezal y sean como más graciosas. Y por supuesto, dos alfombras de piedras. Y ahora sí, habitaciones listas. Me encantaría saber con qué pack de muebles estabais decorando vosotros vuestras mansiones modernas. Os leeré por comentarios. Vale, amigos, ya solo quedan tres salas. Queda un baño de invitados, un cine y una piscina. Así que prepárate. Vale, vamos a hacer un baño como de invitados, que realmente no va a haber una ducha porque va a estar en la piscina, pero va a ser muy útil para la casa. Ya sabéis que el tip de los muebles de baño a mí me fascina. Vamos a colocar también una alfombra de piedra, un par de luces de suelo, un espejo grande, otro espejo de luna encima de este árbol que queda súper bonito y un poquito de decoración.
Aquí a la derecha vamos a colocar más luz con una estantería para colgar toallas. Vamos a dejar unas cuantas aquí también por si faltasen. Y a la derecha el váter con unas estanterías en las que vamos a colocar cosas súper útiles para nuestros invitados. Baño de invitados, listo. Vale, llega mi parte favorita y es el cine. ¿Quién no va a tener un cine en una mansión moderna? Pues aquí no podía faltar. Después de colocar unas cortinas, vamos a colocar un altavoz con unos sillones negros, unas luces en el suelo, repetimos lo mismo, y súper importante, colocar varias televisiones como si fuesen una pantalla gigantesca. Esto vamos a imaginar que fuese el proyector y a la derecha repetimos lo mismo. Colocamos las mismas luces con los mismos sillones, unas cortinas y por supuesto unas palomitas que podréis encontrar en el teatro de Ciudad Sarao. Y bueno, si ya queréis que quede chulo chulo, aquí podéis añadir un cartelito para indicar que el cine está a la derecha. Lo podéis hacer en la casa de actividades y la verdad es que está espectacular. ¿Qué os parece este cine? Y por último, pero no menos importante, la piscina. Vamos a colocar aquí un poquito de decoración con el cartel de la piscina y en el césped vamos a colocar una sauna, este cuenco que lo encontraréis en el creador de personajes, con un árbol, una camilla para relajarse, una estantería para colgar toallas para quien salga de la sauna. Aquí vamos a colocar una ducha para poder meternos a la piscina, ya sabéis que es súper importante, y a la izquierda una sombrilla con un montón de asientos con sus respectivos batidos para disfrutar de todo. Y lo mejor de todo, estos flotadores que los he cogido del Voxela. Para poder llevároslo a vuestra casa tendréis que coger los flotadores y meterlos en este baúl, de esta manera podréis llevároslo sin problema. Bueno amigos, creo que ya lo tenemos, no puedo estar más emocionada porque la verdad es que es una decoración que me ha costado muchísimo. Vamos a ver la mansión moderna al completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides valorar y votar tu sala favorita en los comentarios. Espero que te haya servido de mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.